Bienvenidos, amados hermanos. Hoy continuamos con la novena a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación, que se apareció en Quito, Ecuador, hace más de 400 años. Les invito a ver todos los videos con cada uno de los días de la novena, para así poder rezarle a la Madre del Cielo por todas nuestras necesidades espirituales y materiales que sean de su mayor agrado, especialmente por la contrición perfecta de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Hoy contemplamos el sexto día de la novena. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Creo en Dios, fortaleced, Señor, mi fe. Espero en Dios, afirmad, Señor, mi esperanza. Amo a Dios, encended, Señor, mi amor. Pésame de haberos ofendido. Oh Dios mío, aumentad, Señor, mi arrepentimiento, que yo os prometo, con el auxilio de vuestra gracia y el patrocinio poderoso de María Santísima del Buen Suceso, nunca más pecar. Tened, Señor, piedad y misericordia de mí. Amén. Oración para todos los días. Oh excelentísima e inmaculada Reina del Cielo, María Santísima del Buen Suceso, hija predilecta del Eterno Padre, amantísima del Divino Hijo, esposa carísima del Espíritu Santo, excelso trono de la Majestad Divina, templo augusto de la Santísima Trinidad, en quien las tres divinas personas han derramado los tesoros de su poder, sabiduría y amor. Acordaos, Virgen María del Buen Suceso, de que Dios os ha hecho tan grande para que podáis socorrer a los miserables pecadores. Acordaos que habéis prometido muchas veces mostraros madre piadosa de los que recurren a vos. Me acojo, Madre misericordiosísima, y os ruego, por el amor que os tuvo el Altísimo, me alcancéis de Dios Padre una fe tan viva que jamás pierda de vista las máximas eternas. Del Hijo, una esperanza tan firme que siempre aspira a lograr aquella gloria que Él me adquirió con su sangre, y del Espíritu Santo, una caridad tan inflamada que yo viva siempre amando al sumo bien, y a vos, Virgen Santísima, hasta que por vuestra intercesión pueda ir a amar y gozarle eternamente en la gloria. Amén. Saludemos a María, por hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludemos a María, por Madre escogida de Dios Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludemos a María, por esposa singular del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día sexto. Considera cómo nuestra ciudad de Quito y su más antiguo monasterio, el de Conceptas,
experimentó el favor más especial de la gloriosa Madre del Buen Suceso de la Purificación, apareciéndose prodigiosamente a la Madre Mariana de Jesús Torres, española, una de las fundadoras de este monasterio, y estando ella en ese entonces de abadesa, el año de 1610. Esto es, a los 33 años de fundado este monasterio. La afortunada y piadosa religiosa que con tierna devoción oraba sola y derramaba su corazón implorando el socorro de María en la advocación del Buen Suceso, por las necesidades de su alma, de sus hermanas de clausura y toda la sociedad. Estaba absorta en el fervor de su plegaria dirigida con tan profunda fe y confianza, con tan vivos deseos de ver e interesar a María en sus peticiones, que alzaba los ojos anhelantes al cielo, como llamando a su madre para que venga a socorrerla y concederle cuanto le pedía humildemente y con sincero interés del bien de su convento y de toda la Iglesia católica. Y he aquí que una refulgente luz inunda el templo, y la buena monja se queda estática y admirada de tanto resplandor, ocupando su mente un estupor repentino y su corazón un gozo inexplicable. Crece su fe y se aumenta su devoción mientras la luz va difundiéndose ante sus miradas atónitas y deslumbradas por una claridad nunca vista. Un gozo singular embarga su corazón sorprendido por el suave calor de afectos sobrehumanos. Redobla sus plegarias en éxtasis de confianza ilimitada. Ahí dichosa alma, que dejando la mezquina tierra, mira al cielo con los ojos de una fe vivísima y penetrante. Abre con ella un conducto a la luz de divinas claridades y se inunda en los resplandores de la divinidad. El justo vive de la fe. El justo hace su cielo el mezquino suelo atrayendo con la fe las luces que no despiden ninguno de los astros matinales. Avivemos, alma mía, la fe en los misterios revelados. Veamos con ojos de inteligencia ilustrada por las verdades religiosas todos los actos de nuestra vida, abstrayendo todo pensamiento de los rastreros usos de la vida material y fijando con esfuerzos de fe nuestro entendimiento en el gobierno de la providencia divina que dirige nuestros corazones. Y principalmente en la oración dejemos la tierra y trasladémonos con el pensamiento a lo más alto del cielo, en donde Dios Omnipotente y María Hija, Madre y Esposa moran, esperan nuestra humilde actitud de peregrinos que postrados a sus pies, imploramos las gracias que necesitamos. Oración. Oh luz inaccesible de verdad sobrenatural, que ilumináis con vuestros resplandores celestiales nuestra senda que nos lleva a vos, teniendo por guía y protección a vuestra predilecta criatura, María Santísima. Ilustrad nuestras inteligencias con esa luz de la fe viva y firme con que la Madre del Buen Suceso de la Purificación resplandeció a los ojos de la afortunada religiosa de este monasterio, haciéndola contemplar absorta las bellezas de la gloriosa Virgen, para que ansiosas de gozar de los bienes sobrenaturales, no ambicionemos otra cosa en tierra que la protección de María Santísima y una constante y segura fe en los misterios revelados, que nos hagan vivir contemplando los fulgores de nuestra dicha futura y anhelando gozar de nuestra vista y de la de María Santísima por toda la eternidad. Amén. Acción de gracias a la Santísima Virgen para todos los días. Oh Virgen bendita entre todas las mujeres, nos faltan voces para daros gracias por los innumerables beneficios que de vuestra mano recibimos. El día que nacisteis al mundo puede llamarse día de gracia, de salud y de consuelo. Vos sois el honor del género humano, la alegría del paraíso, la prenda amada de Dios y la salud de nuestro pueblo. ¿Qué méritos tenemos, Virgen Santísima del Buen Suceso, para que os deis a conocer por Madre Nuestra? Sea infinitamente bendito aquel Dios que así lo quiso. Sé vos igualmente bendita, Virgen María,
pues sin embargo de nuestras ingratitudes, os mostráis a nuestro favor tan propicia. Haced, pues, Madre Clementísima, que vuestra imagen sea nuestro consuelo en la tierra, siendo nuestro refugio, nuestro auxilio y protección, así en las necesidades públicas como privadas. Haced que se aparten de nosotros las guerras, la peste, el hambre, los rayos, los terremotos y todos los azotes que por nuestras culpas merecemos. Rogad por la Santa Iglesia y por su cabeza visible. Oíd las súplicas de los que os invocan. Acordaos que sois nuestra abogada, nuestra madre, pues como a tal ponemos en vos nuestra confianza. A vos recurrimos y esperamos que nos alcanzaréis de vuestro Hijo el perdón de nuestras culpas y perseverancia en la gracia hasta la muerte. Amén. Aquí elevando cada uno su corazón a Dios, pida por intercesión de María Santísima del buen suceso de la purificación lo que desea alcanzar. Gozos a la Santísima Virgen. María Virgen Madre, cuya preeminencia tiene siempre absorta a toda la tierra. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Sola sin ejemplo diste complacencia al Verbo del Padre, que en tu honor se esmera. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Eres el más digno templo de la excelsa Trinidad Augusta, en quien te embelezas. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. En ti tiene asiento la misma pureza, los ángeles gozo, los tristes clemencia. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. El orbe cristiano te clama por reina, el Rey de los Reyes te tiene a su diestra. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Oh Madre de gracia, oh esperanza nuestra, de náufragos puerto y del mar estrella. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Puerta del empirio, patente y perpetua, salud del enfermo, luz en las tinieblas. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Por ti, pues, logremos ver a Dios en esa corte de los santos, donde vive y reina. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Guía nuestros pasos y asístenos tierna, oh dulce María, en la hora postrera. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Admite alabanza de afectuosa lengua, que expresar no puede tus raras grandezas. Ampáranos, Pía, pues eres Madre nuestra. Antífona. Santa María, socorred a los miserables, ayudad a los débiles, esforzad a los afligidos, rogad por el pueblo, interceded por el clero, pedid por los devotos. Sientan, Señora, vuestro favor y amparo todos los que celebran vuestra memoria santísima. Rogad por nosotros, oh Virgen del buen suceso de la purificación, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oración final. Os rogamos, Dios y Señor nuestro, que nos concedáis la salud del alma y del cuerpo por la intercesión de la gloriosa Virgen María, por cuyos méritos y los de su soberano Hijo Jesús, esperamos ser libres de los males presentes y alcanzar los bienes eternos. Amén. Gracias por rezar conmigo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos. Nuevamente les invito a que difundan la devoción a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación por todo el mundo. Esta advocación es pieza clave para el triunfo de su Inmaculado Corazón y la restauración de la Santa Iglesia Católica. María Santísima del Buen Suceso de la Purificación y el Niño Jesús Crucificado del Pichincha les bendigan siempre. Amén.